comunismo! ¡Cuidado, te estoy tirando piedra! Estoy diciendo que te caes, güey. Cállate, no sé. Imágenes de la Unión Patriótica de Cuba ayer en Matanzas. Luis Enrique Ferrer es representante internacional de la Unión Patriótica de Cuba. Un Paco, bienvenido, buenas noches. Gracias. Nos acompaña también el periodista independiente Henry Constantín, que por cierto en las últimas horas también se enteró de algo más bien siniestro. Bienvenido, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Un gusto tenerlo por aquí. La Unión Europea, por un lado, lo reportamos el fin de semana, asomándose a abrirle una puerta, a ponerle una alfombrita roja a Cuba para que se integre a la sociedad, y esta es la respuesta. Precisamente, mientras muchos gobiernos democráticos del mundo le ponen manos blandas a una dictadura tan cruel y sanguinaria como la de los Castro, ellos agreden a mujeres indefensas. Precisamente esto comienza con la marcha de ayer domingo, esto es fresquecito porque no tiene ni siquiera más de 24 horas. Van a una iglesia, mujeres indefensas, vestidas de blanco, sin hacerle daño a nadie. El régimen comienza a reprimirle a los activistas de un Paco de esa región. Van siempre a respaldarla porque saben la agresión que van a recibir estas valientes mujeres. Y esa agresión termina en este tipo de ataque brutal contra una vivienda apedrada, como vemos ahí, tratando de intimidar no solamente a esas valientes damas de blanco y a los activistas de un Paco. Ahí, esta es la vivienda de Francisco Rangel Manzano, uno de los miembros de un Paco de allí. El activista que está firmando, Márquez de apellido. Están dando el apoyo a las damas, reciben esta agresión, logran filmar todo esto, y si no fuera así no tuviéramos ni siquiera una imagen, claro, de cosas brutales de las que ocurren. Claro. Cuando la Unión Europea le está diciendo al régimen, vamos a aflojar, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a sustituir la posición común por otro marco donde a ti te acomode, donde a ti te convenga. Y aquí arrestaron a un coordinador de un Paco, ¿verdad? Esto es en Colón, Matanza. Ajá. En Perico, otra ciudad de Matanza, colindante con esta, arrestan a Feli Navarro, uno de los principales tres coordinadores de un Paco, y a Rangel Manzano, que le hacen el acto de repudio, también otro de los líderes de un Paco, y en este caso quiero destacar que son también parte del Movimiento por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que forma parte de la Unión Patriótica de Cuba. Ellos son los líderes de este grupo en esa región de Matanza y reciben este tipo de ataque 28 domingos, si mal no recuerdo, consecutivos, contra las damas de blanco para que no salgan a marchar, y contra los miembros de un Paco por brindarles respaldo y el apoyo. Por supuesto, son caballeros defendiendo a esas mujeres, claro, en defensa. Más sobre esta agresión. ¡Abajo el comunismo! ¡No más represión! ¡Comida para este pueblo! ¡No queremos a los Castro ni ahora ni nunca! ¡No queremos a los Castro ni ahora ni nunca! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo el comunismo! ¡Vamos, jovellano! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo, Fidel! Yo camino por todo color y tú no haces nada, mi hermano. Yo camino por todo color y tú no haces nada. Yo camino por todo color todos los días. ¡Ven, paloma! ¡Ven! ¡Donde quiera que te vea, papi! ¡No importa! Muchos que ven con mucho detenimiento estas imágenes se habrán dado cuenta, por si no se dio cuenta, ahí de pueblo, poco y nada, tirando a nada, de esbirros, bastante y mucho, incluyendo un personaje ahí que le está haciendo señas a este camarógrafo improvisado, muy valiente, por cierto, para que baje.
pero lo que tiene en la mano es un radio de esos portátiles de lo que usan las fuerzas del gobierno. Eso no es alguien de la oposición, ni mucho menos alguien del pueblo, porque ese material no es de fácil acceso. Henry, por cierto, tú te enteraste de algo que me comentabas hace un minuto que no hace pintar nada bueno para tu casa. Sí, evidentemente parece que estamos empezando el año 2014 con auspicios grises. Hoy supe que en mi casa, debajo de mi casa, hay un local en desuso que podía haber sido usado para un consultorio, podía haber sido usado como aula de escuela, como cualquier cosa, y decidieron usarlo, después de meses de desuso, como un punto del MININ, de una de las instituciones del MININ, que son los CEPSA, los guardias de seguridad, que son los que andan por la calle con armas largas, en funciones económicas a veces, pero a veces también mezclados como civiles en actos de repudio y eso. Eso evidentemente es una señal para mí, porque yo coordino, hago en mi casa un espacio cultural y además, bueno, mi casa es un lugar abierto a todas las personas en Camagüey que políticamente, socialmente, culturalmente tienen algo distinto que decir sobre la realidad de Cuba. Y por cierto, estoy seguro que no es el único local que estaba desocupado en Camagüey. Estoy seguro. O sea, tenían mucho para escoger y escogieron ese, obviamente, como forma de intimidación. Vamos a asomarnos otro poco porque son imágenes recién filmadas. Esto pasó ayer y Luis Enrique Ferrer nos las alcanzó en lo que representa un esfuerzo para que lo más rápido posible la gente sepa lo que está ocurriendo allí en Cuba. ¿Qué te estás haciendo, gracioso? Yo sí te quito la mano. No, tú no vas a hacer. Luis Enrique, te comento algo que he oído en un par de ocasiones aquí en el sur de la Florida, cuando a veces gente me dice, yo no quiero, ya estoy cansado, ya llevan más de 50 años, no se van a morir nunca esos dinosaurios. Pero qué valor tiene la gente, y esto en distintas circunstancias me lo han dicho, qué pantalones tienen esos que le gritan a los tipos del gobierno y que van a filmar porque se arriesgan a que les den una pateadura, que los metan presos. Exactamente. Bueno, aquí vimos en estas últimas imágenes que mostramos algo curioso. Se llevan una persona arrestada, los supuestos vestidos de pueblo que están haciendo el acto de repudio. Le ponen los brazos detrás y se lo llevan. Ese es un simple ciudadano del barrio que se pone a favor de la oposición, se solidariza al ver la represión, la brutalidad que están empleando contra personas pacíficas. Eso demuestra lo que usted decía hace unos instantes. No hay pueblo. Son miembros de los cuerpos militares represivos del régimen, disfrazados de pueblo, con dos o tres chivatos de barrio, como esta señora que está gritando, que por lo general es a la presidenta del CDR en el barrio, la que se encarga de darle información a los cuerpos represivos y este tipo de cosas. Esa persona viene, se solidariza y se lo llevan arrestado con la mano detrás, persona vestida de civil. Te demuestra que no solamente la oposición la que tiene la valentía de enfrentarse a la dictadura, también es el pueblo. Porque este señor no está vinculado a ningún grupo, claro. Ve lo que está pasando, se pone a favor de los indefensos, de los que luchan por los derechos y la libertad del pueblo cubano, y inmediatamente cargan con él, se lo llevan arrestado, doblan cualquier esquina, lo montan en una patrulla y va a parar un calabozo de la policía más cercana. Quiero compartir con ustedes una imagen, un testimonio de otro tipo, que habla de cosas que nosotros aquí hemos reportado en muchas ocasiones, pero este es un ángulo diferente, de los abusos en las prisiones. Y esta es una persona que trató de escaparse de Cuba, pero en lugar de hacerlo en una balsa, trató de entrar en la base naval de Guantánamo. Tuvo la tragedia de que le explotó una mina, le voló las manos. Todavía como si fuera poco, los guardias, según los testimonios que hubo en aquel momento, confundieron lo que estaba pasando y le lastimaron el pecho, al hombre lo tuvieron que operar, terminó preso en una de estas cárceles del horror cubano
y lo que le hicieron a una persona incapacitada físicamente como estaba él no tiene nombre. Acaba prácticamente de salir, es muy reciente este material, queremos compartir un fragmento. Imagínese cómo usted puede ver una persona que le faltan los dos miembros, los brazos, que eso es todo una prisión donde no tenía ningún tipo de asistencia. Yo tenía que hacerme las cosas. En un tiempo obtuve la opción por no hacer nada, no me bañaba, me ensuciaba en la ropa, me despegaba en la ropa, me orinaba. Y si no me baño por mis propios medios, me hubiera comido los gusanos prácticamente. Ya el mal olor era demasiado. Los oficiales cuando pasaban el barrio de Romón pasaban muy lejos. Por el mal olor que yo tenía en la celda. Entonces me gusta la medida de asearme, porque si no lo compraba me iba a morir. ¿Y cómo era que te hacía? Explícanos esto, ¿cómo resolvías esta situación? Un tanque que me pusieron ellos ahí, un poco de agua ahí, tirarme arriba con un suelo plástico ahí, como yo pudiera. Era como podía hacer. Entonces para comer, tuve que amarrarme una cuchara con una pieza para poder comer, porque no podía comer de ninguna manera, de la otra forma estaba comiendo con la cabeza metida en una bandeja. Fue un animal, un cerdo, porque nadie venía, nadie se preocupaba por si yo comía, si yo dejaba de comer, nadie me interesaba nada de eso. Tampoco tengo temor que mañana vayan a tomar algún tipo de medida conmigo. No me preocupa la medida que puedan tomar. Ya estoy psíquicamente preparado y psicológicamente preparado para cualquier artimaña que quieran tomar conmigo o cualquier cosa que quieran tomar conmigo. Sí les voy a decir algo, no voy a claudicar. Que hagan conmigo lo que quieran. Con ese testimonio queríamos redondear este segmento porque habla de lo indomable que es el espíritu de la gente que está tranquila con lo que defiende, le cueste lo que le cueste. Un gusto tenerlos aquí. Gracias a usted, César. Muy amable por acompañarnos.